Presidente del Tribunal Constitucional. Hay varios temas que conversar con él, con el presidente del Tribunal Constitucional, porque ustedes han conocido la decisión el día de ayer de haber actuado rápidamente ofreciendo esta medida, atendiendo este pedido de medida cautelar a favor del Congreso ante la interpretación del Poder Ejecutivo de que se había denegado la confianza. Desde el lado del Ejecutivo. Está con nosotros el doctor Francisco Morales Sarabia. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas noches. Dos noticias que compartíamos el día de ayer. Primero, la admisión de la demanda competencial, sobre la que todavía no hay una decisión tomada por el tribunal, pero sí la medida cautelar solicitada. ¿Esta medida cautelar solicitada fue votada por unanimidad? Sí. Por unanimidad. Por unanimidad. ¿Y qué es lo que en la práctica impide, por ejemplo, ocurra? Bueno, en términos bastante prácticos, lo que hace la medida cautelar es suspender los efectos del acta de la decisión mediante la cual el Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo, interpretó que el rechazo de esta presentación de la cuestión de confianza se compute para los efectos del artículo 134 de la Constitución, que permite disolver el Congreso cuando ha habido dos denegaciones continuas de la confianza. ¿De alguna manera desautoriza lo que dice el acta? Es una suspensión temporal hasta que nosotros... ¿De sus efectos? De sus efectos, hasta que nosotros resolvamos la controversia central. Claro, porque que es... el problema de fondo es si de verdad eso fue una denegatoria o no fue una denegatoria. Sobre eso todavía no hay una decisión en el tribunal. No, esto es como el segundo capítulo de una película. Ha habido un caso ya donde a través de una denegación fáctica se disolvió el Congreso. Sí. Entonces ahora nosotros estamos frente al mismo tema, en rigor. Solo que esta vez no se ha producido ninguna disolución. Entonces nosotros vamos a determinar en su momento quién tiene la competencia para decir cuándo existe la denegación. ¿No? En este caso, el Poder Ejecutivo dijo, consideró que ya se había producido la denegación. El Congreso dice no, ni hablar. Sobre ese tema de fondo es bien importante lo que usted dice, todavía no hay una decisión del TC. No. Por el momento lo que hay es una suspensión. No, ¿qué le permite al Congreso actuar, digamos, con la calma de que no se podría, entre tanto, en este periodo en el que el TC analizará el tema de fondo, presentar una nueva cuestión de confianza con miras con la consecuencia de una probable disolución de casos, en caso de ser denegada? En rigor, lo que la decisión de la medida cautelar dice es que esta cuestión de confianza no puede ser computada como la primera para los efectos del artículo 134, repito, que es la que habilita la disolución. Por eso, repito la pregunta, ¿eso quiere decir que el acta, digamos, es un acta que ha faltado al derecho? Se le suspende sus efectos. Pero al suspender los efectos del acta, le digo esto porque la consecuencia de haber firmado el acta, recordemos que Adriana Tudela, congresista de la República, ha presentado una denuncia, acusación constitucional en contra de los ministros por haber hecho una mala interpretación de la Constitución, por haber interpretado la decisión en ese momento del Congreso de la Mesa Directiva como una denegatoria. Entonces es muy importante que el TC sea claro en lo que considera, porque de ahí dependerá que el Consejo de Ministros pueda ser o no denunciado. Esto es como cuando alguien hace una denuncia, ¿no? Sí. Alguien hace una denuncia y dice, oiga, yo creo que usted ha cometido un delito. Sí. Bajo mi interpretación, usted ha cometido un delito. Por eso pero, es lo que le quiero preguntar, los alcances pero, de no, eso pero es... Lo que le quiero explicarle es que, lo que quiero decirle es que esa es una interpretación, una posibilidad. Los alcances que nosotros determinamos es lo siguiente. Aquí hay una demanda competencial. ¿Quién tiene la competencia para definir cuándo se da o no la denegación de confianza, o el rehusamiento, o como se le quiera decir. ¿En este caso, incluyendo este caso concreto también? Este caso, sí, en particular, es esta la controversia. Es decir, al final de ese debate, ustedes podrían llegar a la conclusión, digo, en el marco de las posibilidades de que el Ejecutivo... Tiene razón. ¿Tiene razón? Podría ser, o que no tiene la razón.
Entonces, la medida cautelar... Lo que hace es mantener en suspenso un statu quo, sí, suspenso. Usted ha hablado, usted ha dicho, es suspende. Entonces dice, supongamos que en este... O sea, el Ejecutivo tiene la facultad de presentar sus cuestiones de confianza. Entonces, supongamos una eventualidad donde presentan una cuestión de confianza, ¿no es cierto?, bajo lo que dice la Constitución y la ley. Ya, el punto es, esa, si se deniega, el Congreso conscientemente dice, denegamos, será la primera, no será la segunda. Entonces, ¿por qué es que el tribunal adoptó esta decisión? Porque las consecuencias de considerar que esta fue una denegación, que fue la primera, es que una segunda podrían... El presidente podría, podría por eso disolver. Le digo, es entonces, sumamente entonces importante. Entonces las consecuencias son graves, son... Es un trauma en el sistema constitucional la disolución del Congreso. Incluso cuando está uno habilitado constitucionalmente, porque se dice el presidente podrá. O sea, podría haber la situación en la cual hay sucesivas cuestiones de confianza, de denegatorias, y hay un presidente que dice, no, yo nunca voy a disolver el Congreso. La suspensión de esta situación impide... ¿Impide que el Ejecutivo vuelva a presentar? No. O sea, en este tiempo, podría presentarse, podría seguir pero presentando. Lo que no... Pero, digo, si al final le dieran la razón, ¿se contabilizaría esta como una? Ese es un, por ejemplo, las medidas cautelares tienen diversas condiciones. Por ejemplo, una de ellas que es muy gráfica es el peligro en la demora. Si el tribunal se demoraba en dar una respuesta, digamos, decimos, y se produce una segunda denegación de confianza, el Ejecutivo podría haber dicho, bueno, también consideramos que esta segunda es de denegación en este estilo. Eso lo entiendo. No, pero déjeme terminar. Entonces, en ese punto, ¿qué podría hacer? Se disuelve el Congreso. Sí. Entonces, ¿y el tribunal cómo quedaría? Ah, hay un peligro en la demora. Por eso teníamos que entrar y resolver esto rápidamente. Pero la demanda competencial tampoco puede demorar. ¿En cuánto tiempo podría? La demanda competencial es que lo que pasa es que la medida cautelar está vigente hasta que resolvamos el fondo. ¿En cuánto tiempo podrían resolver el conforme tema del fondo? A la ley tenemos un plazo máximo hasta el 8 de marzo. Porque recuerde, ahorita tenemos 30 días hábiles para que el Poder Ejecutivo conteste. Ellos pueden esperar hasta el 30. Hasta el 8 de marzo. A ver, permítame entonces, para efectos prácticos, ¿no? De los televidentes que no necesariamente tienen que entender al detalle lo alambicado del lenguaje legal. Eso quiere decir que mañana, por ejemplo, el Congreso no le da la confianza a la señora Betsy Chávez. Sí. Eso cuenta como uno, sí. ¿Correcto? El Ejecutivo podría, antes del 8 de marzo, presentar una segunda cuestión de confianza. Que el Congreso rechace nuevamente y el Ejecutivo interpretar eso como una segunda denegatoria? El asunto es, ¿quién interpreta? Si el Congreso conscientemente deniega, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos por eso, frente a una... ¿Segunda denegatoria? No. Bueno, segunda si es que se presenta una y otra, claro, pero ya es conscientemente. Aquí la controversia está en quién interpreta. Wow, el panorama entonces sigue siendo complicado, incierto, la incertidumbre política continuará hasta por lo menos el 8 de marzo en esta materia. ¿Qué pasa con la suspensión del presidente? La suspensión se está reglamentando en el Congreso, ¿no? Hay un dictamen ya a favor y probablemente la respuesta del Ejecutivo también sea interponer una nueva demanda ante el TC para ver si esto es posible o no. ¿Es posible constitucionalmente suspender al presidente? Justamente como usted lo dice, puede venir un caso de esa naturaleza. Entonces ahí sí me permito no adelantar opinión. No puedo opinar porque es un tema que está en el candelero político, ¿no? Entonces, yo lo que sí puedo explicar bien son los alcances de la decisión que hemos tomado, ¿no? De acuerdo. Permítame presentarle un informe que hemos preparado porque si bien es cierto usted no puede pronunciarse sobre el tema, Alonso Dávila ha podido conseguir las declaraciones o ha entrevistado a ex integrantes del Tribunal Constitucional respecto a esta posibilidad de suspender al presidente consiguiendo un número de votos bastante menor al que se requiere para la vacancia. Veamos el informe. Los congresistas de oposición tienen un as bajo la manga de concretarse una nueva derrota y no vacar a Pedro Castillo. El paso a seguir sería la suspensión
presidencial. Disminuirlo significa una clara vulneración a la Constitución. ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Es constitucional o puede finalmente favorecer a Castillo? Esta noche en 2022, conozca a detalle este mecanismo, este plan B que el Congreso ya tiene en mente. Han votado a favor 14 señores congresistas, en contra 8 señores congresistas, ninguna abstención. Ha sido aprobado por mayoría. Horas antes de aprobarse la admisión de la moción de vacancia, en la Comisión de Constitución se daba el visto bueno al predictamen que reglamenta la suspensión presidencial. Por mayoría se estableció el siguiente procedimiento. Para la moción de orden del día se requieren de no menos de las firmas del 15% del número legal de congresistas. Para la admisión a debate se requieren del 30% de votos a favor de parlamentarios. Luego del debate para la aprobación de la suspensión del presidente de la República se requiere solo de los votos de la mayoría simple, es decir, de 66 congresistas. Lo que se está haciendo ahora es aprobar en la Comisión de Constitución el procedimiento para llenar un vacío normativo y luego se va a aprobar en el Pleno. ¿Por qué? Porque de no haberse aprobado este procedimiento, sí se afectaba el debido proceso de cualquier persona que ahora o en el futuro pueda resultar objeto de la moción de suspensión temporal. Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, la denuncia contra Castillo presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso y la serie de investigaciones que hoy pesan contra el mandatario y su entorno son suficientes para que se aplique el artículo 114 de la Constitución, el mismo que ya está siendo reglamentado. Si el 117 blinda al presidente de la República y no permite que sea acusado constitucionalmente por presuntos delitos que son prácticamente evidentes a cualquier periodista de investigación, a cualquier congresista acucioso, son evidentes. Su propio entorno presidencial lo está corroborando, lo está afirmando. Entonces, el 114 y la suspensión temporal es la única puerta que queda a la sociedad para defenderse. Pero no todo sería color de rosa. El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, sostiene que este proceso es inconstitucional por la siguiente razón. El artículo 114 se refiere a una incapacidad temporal vinculada, por ejemplo, a un impedimento físico, ¿no?, o un impedimento que no le permite ejercer temporalmente al presidente la función de presidente de la República. Más no se podría extender, y esa es mi opinión, a una situación de incapacidad moral permanente. No puede haber incapacidad moral temporal. El que es incapaz moral lo es permanentemente e impedido de ejercer un cargo como el de presidente de la República. Urbiola sostiene que de ser suspendido el presidente Castillo, el Tribunal Constitucional podría declarar inconstitucional el mecanismo y reponer al profesor Chotano a su cargo. Un hecho que sin duda beneficiaría al jefe de Estado. Y de aprobarse, y en el supuesto de que se quiera aplicar este procedimiento a una suspensión temporal por incapacidad moral permanente, que eso es más o menos lo que sostiene la moción de suspensión que está en curso en el Congreso de la República, yo creo que ahí sí entraríamos al fondo del asunto y con el peligro de que se pueda declarar la inconstitucionalidad de esa decisión. La presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, incluso ya se pronunció respecto a este procedimiento que ya se cocina en los pasillos del Congreso. Cambiar el reglamento del Congreso de la República para disminuir los votos para la suspensión del cargo de presidente de la República. Cuando esto es inconstitucional.
existen sentencias del Tribunal Constitucional que hablan de los dos tercios. Disminuirlo significa una clara vulneración a la Constitución. El miércoles 7 de diciembre será un día clave para este gobierno. Se requieren de 87 votos para vacar al presidente de sus funciones. La pregunta que todos nos hacemos es si es que se logrará alcanzar los votos necesarios. De no lograrlo, se estaría ya planeando poner en marcha el Plan B y activar la suspensión del mandatario por incapacidad temporal. Será una medida atinada. El Congreso, una vez más, tiene el destino de Pedro Castillo en sus manos. Muy bien, interesante la nota de Alonso Ávila porque de alguna manera expone una situación que estamos viviendo que no se había contemplado antes. Y aquí está con nosotros el presidente del Tribunal Constitucional y él nos decía que el tema de fondo sobre el asunto de la cuestión de confianza todavía es materia de análisis en el colegiado y tienen hasta el 8 de marzo. Pero el Congreso, así como ahora reglamenta la suspensión, en su momento reglamentó el tema de la interpretación de la denegación fáctica. ¿Eso quiere decir que estas reglamentaciones que el Congreso está haciendo a artículos que se considera muy genéricos de la Constitución, tratando de eliminar las interpretaciones unilaterales que se puede hacer de los artículos, podrían caer en saco roto? Bueno, podrían caer en el Tribunal Constitucional. Como usted ha visto, el doctor Álvarez tiene una interpretación y el doctor Urbiola otra interpretación. Ellos han sido expresidentes del Tribunal Constitucional, yo he trabajado con ellos, los conozco. Entonces, justamente la tarea del tribunal es esa. Cuando, fíjese, estas normas que existen en la Constitución sobre la cuestión de confianza, la vacancia, la suspensión, la disolución, son figuras que no se usaban desde hace... Por eso decía que estamos ante una situación que no habíamos encarado antes. Claro, o sea, estamos hablando desde la Constitución de 1993 hasta, digamos, el año 2016. Estas figuras estaban ahí en la congeladora. Luego se han activado por la polarización del proceso político. Entonces el tribunal ha ido interpretando estas figuras y estas figuras, repito, de vacancia han ido cobrando vida y generan controversia. ¿Por qué? Porque en el derecho constitucional y en la Constitución hay un componente de la política. Y la política a veces es encarnizada. Entonces estas regulaciones, claro, todas han terminado en el Tribunal Constitucional. Le voy a hacer una pregunta de sentido común, nuevamente, poniéndonos en el lugar de cualquier ciudadano. Usted ha dicho, esto era una situación que no se había presentado. En efecto, la vacancia, la suspensión, son mecanismos que estamos viendo, se empiezan a utilizar desde el año 2016, probablemente, con la polarizada elección entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. La pregunta es, ¿qué pasa o qué mecanismos tiene un país en la norma, en la ley, para defenderse de un presidente que podría enfrentar una denuncia como la que está enfrentando Castillo por parte de la fiscal de la Nación? La denuncia de la fiscalía avanza. El 117 establece por los motivos por los cuales se puede acusar al presidente. ¿Qué pasa si la fiscalía llega a encontrar material probatorio que, caramba, que constituye algo más que un indicio? ¿El presidente está blindado por la Constitución? Es decir, ¿la Constitución actual blinda al presidente de cualquier tipo de acusación, incluso delito flagrante que pueda cometer el presidente? Mire, yo le voy a contestar esa pregunta como profesor de Derecho Constitucional, no como magistrado, y no implica ningún tipo de adelanto de opinión. Hasta hace unos años, ese artículo 117 se interpretaba como un blindaje absoluto. Hasta hace unos años. ¿Es ese blindaje absoluto? Eso es lo que está en cuestión. Por eso. La Fiscalía ha empezado con otra interpretación. Ese tema, tal vez, lo más probable es que termine en manos del tribunal. Nuevamente, eso es un cambio importantísimo. Le digo por qué, porque si la ley le pide, por lógica, a los ciudadanos cumplirla, ¿no?, respetar las normas en un país, el primer ciudadano de la República debería hacer lo propio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la situación de que un presidente sea
evidentemente expuesto a una denuncia por corrupción probada. No se le puede acusar constitucionalmente. Eso es lo que justamente es materia de lo que podría llegar al tribunal. Muy bien, y estaremos muy pendientes. Bueno, doctor, me disculpa, ¿no? Yo quisiera, o sea, obviamente yo entiendo que la tarea por, del periodismo Castillo, es justamente. No, sí, en abstracto. Exacto, por lo que va a pasar después. Siempre ponen de este pues gobierno. El ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si un presidente asesina a alguien? ¿Qué pasaría? ¿No? Ponen esos ejemplos. Uh-huh. Pero todos estos temas, y yo quisiera hacer una invocación, que es. La tarea del Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución. Y nosotros en estas últimas decisiones hemos llegado a amplios consensos, decisiones unánimes, lo que da una fortaleza a esta decisión. Pero lo más importante es que la ciudadanía, el público, debe saber que nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo con actuar con objetividad, imparcialidad, y en estos casos que implican a la Constitución, a la democracia y al sistema y la forma de gobierno, estamos tratando de dar respuestas céleres para evitar situaciones irreparables. De acuerdo, le agradezco por ello. Muchas gracias. Ha sido el presidente del Tribunal Constitucional aquí en nuestros estudios. Y bueno, vamos a...